En las últimas semanas no hemos podido dejar de hablar sobre los rumores de las que podrían ser las consolas de siguiente generación. Día tras día, nos encontramos con nuevos detalles y este video no será la excepción. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de PlayStation y Xbox, sus lanzamientos y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. En esta ocasión te compartiré una lista con toda la nueva información importante sobre las que podrían ser las nuevas consolas de la siguiente generación en la industria. Sin embargo, esta vez también creamos una lista con algunas de las especificaciones técnicas que desde nuestra perspectiva como consumidores de esta tecnología deben estar en el PlayStation 5 y Xbox 2 para triunfar en un mercado tan saturado como está en la actualidad. Cabe destacar que al final puede ser que muchas de estas características no aparezcan en las consolas, pero confiamos en que todo será incluido si es que tanto Sony como Microsoft quieren que sus nuevos hardwares sean un éxito en ventas. No se diga más y comencemos con este video. La primera solicitud de esta lista es una característica obvia que necesitan todas las nuevas consolas desde su lanzamiento. Si lo que quieren es tener a los jugadores contentos y que cada día consuman más de sus videojuegos, entonces deben dejar de limitarlos con la inclusión de discos duros con muy poco espacio de almacenamiento. Así que si quieren ser consolas respetadas, entonces deben cumplir con las características ya anunciadas. En el caso de PlayStation 5, es necesario que cumplan con el rumor del uso de discos de estado sólido y mecánico, para crear un híbrido que asegure lectura y escritura rápida, así como una ejecución casi fugaz de cada pieza de hardware. Esperemos que todo esto se haga realidad. Seguramente Microsoft ya trabaja en tecnología similar, pero esperemos que todavía la mejoren aún más. Este siguiente puesto en la lista le corresponde al servicio de streaming de videojuegos que ambas consolas y marcas prometen. Si bien es un paso natural tener que enfocarnos ahora en los juegos digitales o que sean streameados desde la nube, no vamos a negar que es una característica que necesita un poco más de tiempo para brillar. Si bien aún falta cerca de un año para conocer las nuevas consolas de la siguiente generación, esperemos que ambas marcas estén trabajando a marchas forzadas para asegurar una ejecución suave del streaming de videojuegos, que no afecte la experiencia con mucho lag al jugar, sin caídas en la conexión y con una biblioteca de juegos que realmente valgan la pena. Microsoft tiene la infraestructura para ganar en este aspecto, pero en este momento ya todo puede suceder. La retrocompatibilidad es sin duda una de las características que más necesitan las consolas de siguiente generación para triunfar entre sus usuarios. Si bien el Xbox One ya lo hace, y hace poco Sony reveló que sería una característica ya incluida en el siguiente PlayStation 5, ambas compañías deben asegurarle a los usuarios que serán ejecutados sin limitantes. En este caso, la mayoría podemos estar tranquilos sobre la experiencia de Microsoft en estas características, pero PlayStation suele fallar en el uso de emuladores que tengan sus juegos en lugar de dedicarse solo al tema de ejecutarlos desde el hardware interno. Solo esperemos que Sony no repita la decepción que fue el port de los juegos al PlayStation Classic. También esperamos una integración completa de VR, pero eso lo abordaremos en nuevos videos. Si ya estamos a unos meses, tal vez años de dar un paso importante para la industria de los videojuegos, no cabe duda que las nuevas consolas deberían empezar a experimentar con tecnología nueva que añadan funciones que faciliten el juego de sus piezas de hardware. Por ejemplo, la posibilidad de contar con funciones de carga inalámbrica para sus mandos sería dar un paso al siguiente nivel. Ya es necesario dejar atrás la mayor cantidad de cables posibles para no interferir con el tiempo de carga de cada jugador y lo que le dedican a sus juegos, y así facilitar el tiempo que tiene cada día y no perderlo en nimiedades. Microsoft debe dejar atrás el uso de pilas AA para sus mandos. Ya no estamos en el siglo XX. Ya en el primer puesto de esta lista está una de las solicitudes más obvias y claras que podríamos hacer a estos titanes de la industria, y es la petición de contar con buenas exclusivas por consola que revivan la competencia sana entre marcas para que cada jugador pueda sentir mayor emoción al comprar un nuevo juego o apoyar una franquicia de ensueño. Si ya tenemos claro que la carrera de consolas ahora estará enfocada en el espacio y el poder, es muy necesario saber que al menos habrá buenos títulos que nos compliquen tomar una decisión. En este caso, PlayStation tiene cierta ventaja, pero no le vendría nada mal a Microsoft volver a las listas de popularidad con sus increíbles franquicias que muchos han casi olvidado por completo. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por estar cada día más cerca de entrar a una nueva generación de consolas? Ahora que conoces toda nuestra lista de solicitudes, ¿qué crees que deberían tener las nuevas consolas para triunfar en el mercado mundial?
comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Xbox 2 o PlayStation 5 y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en español.